con el tema del COVID, pues me quedé sin trabajo. Soy víctima de violencia de género, estaba cobrando una pequeña prestación de 430 euros. La prestación se acabó. Sigo buscando trabajo, pero la situación en la que nos encontramos es complicado. Que no puedo pagar los suministros tampoco. Ya los avisos me han llegado sobre esta carta que podéis ver. Ya anteriormente tuve cortado el gas. Un día me levanté, no me avisaron de nada. Un día me levanté, pues no me funcionaba la caldera. Realmente había cogido y se había ido la presión, la rellené. Y realmente no era eso, era que había un corte. Porque realmente todo es eléctrico, no podría cocinar, no podría bañarme. Entre millones y millones de familias, entre millones y millones de personas que se encuentran en esta situación, no hay ningún tipo de ayuda. Y la verdad, sinceramente, esta crisis ha venido, no es culpa de nosotros, por lo cual no lo tenemos por qué pagar nosotros. Pido al gobierno, y respecto con los movimientos que se está teniendo, pues es que aprueben la moratoria, que no corten los suministros, que paralicen los desahucios, que no echen a la gente de la calle, que estamos en pandemia. Y si nos están pidiendo que nos quedemos en casa, la verdad, sinceramente, no es muy coherente que echen a las familias a la calle. Y ni corten los suministros, obviamente.